Hey now, take a step outside and seize the day. De Rincón Fortinero, como siempre, de 3 a 4 de la tarde acá por Radio Capital. Bueno, antes de arrancar con el programa, vamos a empezar vendiendo las redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram como arroba Rincón Fortinero, ok. En Twitter estamos como Rincón-Fortín y en Facebook estamos como Rincón Fortinero. Nos pueden escuchar también a través de la página web de Radio Capital. Y terminado el programa, una horita, horita y media más o menos, siempre es antes, ya va a estar subido el programa completo. Bueno, estoy con el equipo, estoy con Lore, estoy con Agus. Bueno, ¿cómo estamos? Ahí. Estamos ahí, ¿no? Es raro porque es un poco lo que hablamos, post Defensa y Justicia, salvando las diferencias, ¿no? Porque, bueno, en el otro partido se perdieron 3 puntos, esta vez se ganó 1, se perdieron 2. Desde mi punto de vista se perdieron 2. Fundamentales, sobre todo, para cuando llegue la finalización del torneo. Que son esos puntos que uno lamenta, que son esos puntos claves, no solo para pelear un campeonato, sino también para el ingreso a alguna copa. Hoy por hoy terminó la fecha y Vélez quedó fuera de zona de Libertadores. A un punto, ¿no? A un punto de Boca y Arriba. Fuera zona de Libertadores. Claro, si el torneo terminara hoy, estaríamos lamentando los puntos exacto. Que perdimos. Que es un poco lo que pasó con la finalización del torneo pasado, que cuando terminó el torneo nos lamentábamos algunos puntos que hubiesen sido claves para ingresar en zona de Libertadores y no de Sudamericana. Queda un poquito un sabor amargo. Lo que pasa es que tampoco te da mucho tiempo a pensar porque ya en 2 días, otra vez, ¿cómo? Hay que jugar de visitante en Santiago del Estero. Partido muy complicado. Por eso también duelen estos 2 puntos que, como dice Lore, se perdieron, porque yo lo analizo desde un lado que nosotros perdimos 2 puntos y Huracán ganó 1 punto, porque Huracán, nos sacó 1 punto en un partido donde no pateó el arco Huracán. Creo que salvo un tiro libre que pegó atrás del travesaño, no, Huracán no pateó al arco, no complicó en ningún momento a Alexander Domínguez. Bueno, y Vélez tuvo 3 o 4 situaciones, 2 claras, un mano a mano de Nico Domínguez en el segundo tiempo, que podía haber sido cerrar el partido, porque yo creo que Huracán no nos iba a hacer un gol de la manera en la que estaba jugando, que fue muy muy distinta a lo que jugó el partido anterior con San Lorenzo. Pero bueno, se perdieron 2 puntos importantísimos porque Vélez hoy está a 4 de la punta, que está Argentino solo. Y te queda todavía, por un lado, te pones contento porque, bueno, perdió Boca, que era, para mí, yo sinceramente, y lo hablo con mis compañeros, lo hablo con ustedes, a mí Argentino sinceramente no me preocupa porque yo creo que es un equipo que se va a pinchar de acá a un par de fechas. Me preocupan equipos como River, como Boca, como Racing, ¿por qué no?, que tiene los mismos puntos que nosotros. Pero bueno, con los 3 puntos que perdió Boca con Lanús, podíamos haber quedado segundos solos. Y lo que pasa es que en el caso de River, que lo hablábamos ayer, creo, ayer. Por WhatsApp, justamente estábamos hablando del tema este de que vos me decías, el tema de Boca, el tema de River. Yo creo que River la cabeza la tiene en otro lado, hoy por hoy. Distinto es el caso de Boca, que sí tiene la necesidad de pelear arriba más, bueno, con lo que fue la eliminación de la Copa. Entonces me parece que ahí es cuando entra en juego esto de decir perdimos puntos importantes que después los vamos a lamentar, que ya los estamos lamentando, y que esto es una opinión personal que la hemos hablado muchas veces. Yo, viendo cómo está Vélez hoy por hoy, no lo veo que esté para pelear un campeonato. Sí creo que Argentino se va a caer, son esos equipos que aparecen en alguna instancia del torneo y que después se terminan cayendo. No es el caso, como decís vos, de Boca. Puede llegar a ser de River, de Racing. Desmerecer Argentinos. No es desmerecerlo, pero bueno, sabemos que es lo que pasa habitualmente, bueno, salvo por ahí algún caso que otro, donde se da que un equipo de los no habituales o de los que no se tienen en carpeta salen y a pelear el campeonato y terminan siendo campeones, pero me parece que estos puntos que perdemos nos muestra de que no es fácil salir campeón en ningún torneo de ninguna categoría. Pero como está jugando Vélez hoy por hoy, lo veo difícil. Y algo más, ya pensando a futuro, ni siquiera el partido del lunes o el partido del próximo domingo, lo pienso a el inicio
después del receso, después de las vacaciones, después de la pretemporada. Hay que ver qué es lo que pasa, porque hoy por hoy Vélez está saliendo un poquito de memoria, más allá de alguna que otra lesión, que bueno, te implica que baje algún jugador y que haya algún nombre distinto. Pero no nos olvidemos que en el medio hay un mercado de pases. Y que hay jugadores que sabemos que los vienen sondeando desde mercados de pases anteriores y que no sé cuánto más se los va a poder retener. La idea es que tampoco se desarme el equipo. Yo creo que Heinze, conociéndolo un poquito a Heinze, creo que una de las condiciones que va a poner es esa, que no se desarme o que se desarme lo menos posible. Que determinados jugadores que él considera claves no se los saquen. Yo me acuerdo que en el mercado de pases pasado había... Supuestamente se decía que había una estipulación de parte de Heinze que pedía que no se le vayan más de dos jugadores y se le terminaron yendo bastantes. Sí, lo que pasa es que cómo le peleas a la billetera, a un ingreso económico fuerte que hoy por hoy no solamente Vélez, cualquier equipo lo necesita. Tampoco, si bien el balance, digamos, que es un poco lo que hablábamos, no es que dio tan mal, tampoco está impecable. Hoy por hoy ningún club tiene las finanzas impecables como para darse el lujo de decir no lo vendo, porque también entra otra cosa en riesgo, de que si le pasa algo a ese jugador, se lesiona y después, como se dice comúnmente, quedó de clavo, no se lo puede vender a nadie. Entonces también es muy difícil. Yo creo que Heinze va a apelar a que se desarme lo menos posible el plantel, pero estamos hablando de cuatro jugadores mínimo. Recordamos que ya para diciembre seguramente no vamos a contar con Nicolás Domínguez, que el Bolonia se lo va a llevar definitivamente en diciembre, así que ya contamos con un jugador fundamental. Una baja muy goleador importante. Goleador del equipo. Goleador del equipo y es una pieza muy clave en el hoy equipo por hoy de Heinze. Es clave. Yo creo que si no es de los jugadores más importantes que tiene hoy Vélez en los 11 titulares, pegan el palo. Para mí hoy particularmente es el jugador del equipo. Y más teniendo en cuenta de que es el goleador del equipo. O sea, estamos ahí también te da otro indicio de la falta de gol que tiene Vélez por parte de sus delanteros, que también es otro tema a tratar. Hay que pensar que hay que incorporar bien, pensando en lo que se viene el año que viene. Además de la posibilidad de pelear un campeonato, la posibilidad de clasificar, creo que ya Vélez tiene que apuntar a clasificar una Copa Libertadores. No porque esté mal haber clasificado a la Sudamericana, porque volvimos unas copas después de años terribles donde pensábamos que nos íbamos al descenso, así que es más que meritorio el logro de Vélez. Pero creo que estamos en condiciones de, por la historia que tiene Vélez, de apostar a una Libertadores. Y de todas maneras creo que el objetivo fundamental del 2020 es ganar la Sudamericana. Por lo que hablábamos el programa pasado, te está dando ganar la Sudamericana es una llave para ingresar a cinco copas. Con la jerarquía que eso implica, con el poder económico que eso también te da, porque es un ingreso económico muy importante. Entonces hay que ver qué es lo que pasa, hay que incorporar bien. Creo que un 9 es fundamental, porque Leandro Fernández, si bien el otro día Heinze en conferencia después de Huracán dijo que lo veía muy bien, que para él tanto Leandro como Maxi eran dos jugadores importantes y que estaban bien los dos. Tiene una cláusula de compra muy elevada. Es mucha plata. 7 millones y medio no lo vale. Yo creo que este torneo, el comienzo hasta lo que llevamos de torneo, definió mucho eso. Porque si vos a mí me preguntabas a final del torneo pasado si Vélez iba a hacer uso de la cláusula de Leandro Fernández, yo te firmaba que sí. De hecho, nosotros habíamos hablado en el grupo en su momento de que se había dicho que Vélez iba a pagar la cláusula por Leandro Fernández, pero yo creo que hoy lo veo muy difícil que Vélez pague. Aunque, en lo que decíamos, hablando fuera de aire hace un ratito, está sobrevolando la información de que el día lunes Leandro Fernández sería el titular y no Maxi Romero. Eso lo hablamos justo segundos antes de salir al aire, mientras estábamos acá en la mesa, estábamos debatiendo un poco sobre la conferencia de Heinze post-partido, que yo lo noté cuando se refirió a Maxi Romero y a Leandro Fernández, que se había decidido por Maxi por uno o dos conceptos. Noté esa sensación de que posiblemente el lunes el titular sea Leandro Fernández y no Maxi Romero. ¿Por qué? Porque Heinze, durante todo lo que lleva Maxi Romero como titular, en conferencias, la falta de gol de Maxi Romero es algo que se viene viendo a lo largo desde que es titular, pero siempre Heinze salía a bancar a Maxi Romero de manera clave. Decía Maxi Romero es un jugador fundamental, le tengo mucha confianza, nunca dudo de él, pero hoy lo veo con posibilidades de ser titular de Leandro Fernández. Pero bueno, Vélez perdió dos puntos y bueno, yo soy, lo he hablado muchas veces con ellos, soy de los que piensan de que no se tiene que llorar más por los puntos perdidos, pero bueno, hoy
estamos a 4 de la punta y yo creo que si hacemos un balance de todo lo que va del torneo, perdimos 6 puntos, que hoy estaríamos punteros con 2 puntos. Teniendo en cuenta, claro, los resultados que se dieron a favor si Vélez ganaba. Pues si Vélez hubiese ganado habiendo perdido Boca y habiendo perdido los equipos que estaban arriba, y bueno, la realidad aparte, hoy por hoy sería otra. Vélez perdió puntos en partidos donde no se tenían que perder puntos, porque nosotros analizábamos en el programa, antes del partido con Talleres en la primera fecha, todo lo que tenía Vélez, que tenía Racing, Independiente, River, muchos partidos complicados, que los salvo Racing, los terminó ganando todos y sacando puntos fundamentales y perdiendo puntos con equipos contra como Defensa y Justicia, como Huracán ayer, el jueves, perdón. Y bueno, y ahora hay que enfocarse en el partido del lunes, que yo le tengo mucho miedo, el partido del lunes por la cancha. Por el rival, porque viene jugando bien Central Córdoba. Viene a empatar con Arsenal de visitante, que Arsenal de visitante no es fácil para nadie. Y viene también, todos cuando dicen Central Córdoba nos acordamos del 4-1 a San Lorenzo, que sorpresivo encima de en condición de visitante. Pero bueno, ¿cómo ves vos el partido del lunes? Yo creo que es un partido, a ver, hay poco tiempo de trabajo, ¿no? Sabiendo lo obsesivo que es Heinze, obsesivo en el buen sentido, no de la locura, sino obsesivo de meticuloso, de querer tener siempre a todos sus jugadores al 100%. Es poco el tiempo de trabajo, hay algunas bajas considerables. Creo que el hecho, cuando en la previa del partido del jueves veíamos que Huracán no estaba, que Gago no estaba dentro de los titulares, decíamos, bueno, seguramente lo va a guardar para el lunes. Bueno, se dio una situación en el medio del partido que tuvo que entrar Gago. Hay que ver qué es lo que pasa para el día lunes, que pueda jugar con tan poco tiempo de descanso, porque bueno, sabemos que si bien Gago está perfecto y por hoy es lo que se ve, bueno, hay que tener en cuenta que es muy poco el tiempo entre un partido y otro, y creo que va a ser muy importante un triunfo para una inyección anímica ya pensando en el próximo domingo. Sabemos que con Boca siempre es un partido aparte, con Boca, con River, con los grandes es un partido aparte. Yo creo que con pero Boca, el de Boca más el todavía. De Boca es más todavía. Hay de muchas Boca cosas más. Extrafutbolísticas. Exacto. En los partidos contra este tipo de equipos que siempre en este último año, sobre todo. También ya lo hemos visto por la Copa de la Superliga, cosas extrañas que suceden, no quiero acusar de nada, pero se ven, son notorias y siempre son partidos apartes por este tipo de cosas. Yo no lo veo mal igual acusar de algo. Yo si soy sincero, es algo que todos notamos, que en partidos contra Boca Vélez siempre sale perjudicado. Siempre pasa algo, de hecho, sin ir más lejos, en Copa de Superliga a Vélez en los 180 minutos nos le cobraron 3 penales que para mí eran... Yo creo que el de Lazo, lo acordamos todos. De Manuel Mas. El Manuel Mas tuvo en los 3 penales. Los 3 penales fueron de él. Pero bueno, no, tampoco hay que ir así con la no, pero también creo que en el partido, en el último en el que Vélez queda eliminado, el día el 12 de mayo, cuando bueno, lamentablemente queda eliminado de la Copa en cancha de Boca, la actitud que mostró Vélez era una actitud que hacía mucho tiempo no se veían ante un rival como Boca y en cancha de Boca. Si bien esta vez se juega de local, me parece que es importante ese cambio de actitud. No sé si será una charla que tuvieron con el técnico, con algún psicólogo, si alguien lo habló, si los jugadores lo hablaron entre ellos, si se mentalizaron a salir a jugar de otra manera, pero me parece fundamental un triunfo el lunes para no perder puntos, para no lamentarnos después y para tener ese extra de ánimo, de inyección anímica para el próximo domingo a las 20 horas. Yo todavía le tengo mucha fe al equipo para el campeonato. Yo creo que, como hablábamos el sábado pasado, los dos partidos que hay que ganar son estos dos, bueno, y el de Huracán también, para ver para qué Vélez está para un campeonato, porque recordemos que no fue una primera mitad fácil. Yo creo que si analizamos las dos mitades, la primera es mucho más complicada que la segunda, porque ya el año que viene vamos a jugar con equipos con los que deberían ser más accesibles, y la mayoría de los que están peleando arriba, salvo Argentinos, Vélez ya jugó contra esos equipos. Y no hay muchos equipos entre ellos que se hayan cruzado. Bueno, Boca se está empezando a cruzar ahora con Lanús, con Racing, con Arsenal, que se enfrenta a la próxima fecha. Pero yo creo que, como dije el sábado pasado, para ver para qué está Vélez hay que esperar el partido con Boca, porque ganarle a Boca te hace sacarle 2 puntos
que para mí tanto Boca como River son los rivales directos de este campeonato, pero bueno, yo creo que como objetivo principal Vélez se tiene que plantear asegurar una clasificación a la Copa Libertadores, que es el que se viene, y fundamentalmente, como decía Lore, la Copa Sudamericana, que te abre unas 5 llaves a 5 copas que son importantes y que a Vélez le vendría muy bien, no más allá, más allá del ingreso económico, sino también por lo que el hincha se merece y por lo que el club se merece. Previo al partido con Boca, está el partido con Central Córdoba, que yo cuando tengo tiempo suelo mirar partidos fuera de lo que es Vélez. Central Córdoba es un equipo que maneja muy bien las contras. Y es uno de los puntos más débiles de Vélez, el defender las contras. Claramente, el partido, como hablamos hace un rato, el partido contra San Lorenzo, de los 4 goles que hace, si no me equivoco, 2 fueron por contras, córner a favor de San Lorenzo, sale jugando rápido Central Córdoba, define, gol, sacamos del medio. Puntos que Vélez, cuando tiene contras, o terminan en gol, o definen mal, o termina un defensor de Vélez amonestado. Lo vimos en un caso claro como Atlético Tucumán, que Vélez sufrió mucho las contras y ese partido no terminó en empate o en victoria de Atlético Tucumán porque no supieron definir bien las jugadas que tuvieron. Pero bueno, si hablamos, bueno, hoy no tenemos a Juanpi acá, pero si hablamos un poquito de números, 2 partidos hasta ahora en el historial entre Vélez y Central Córdoba, los 2 con victorias de Vélez, pero en el año 1982 en condición de local y en Santiago. El árbitro para el lunes va a ser Silvio Truco, que tiene un historial positivo con Vélez, 7 victorias, 4 empates, 4 derrotas, si no me equivoco, pero bueno, yo creo que no hay que confiarse más en los arbitrajes positivos, porque quiero remarcar el mal arbitraje que tuvo Néstor Pitana el jueves en el Amalfitani, que a mi visión, 2 penales claros que no se le cobraron a Vélez, y como hablábamos antes, todas las divididas dan la sensación de que fueron todas para Huracán, pero bueno, no hay que tampoco echarle toda la culpa a Néstor, porque Vélez tuvo 2 o 3 situaciones que si las definía bien, se podía haber llevado la victoria. Pero bueno, hay que levantar la cabeza, dejar de pensar en el partido con Huracán, empezar a pensar en el partido del lunes, que es un partido muy complicado, y quiero repasar algo antes de cerrar ya el tema de la previa. Departamento médico tenemos, que Hoyos descartado para el partido del lunes. Hoyos descartado. En teoría, esta semana que empieza el día lunes, estaría empezando a cumplir el tiempo 10, para días. Poder volver. 21 días con la lesión que tiene. Son 21 días mínimo. Entonces estaríamos hablando de que si se cumple bien ese plazo, podría estar para el partido con Boca. Hay que ver qué es lo que pasa, qué es lo que decide Heinze, si lo ve en un 100% Hoyos para que regrese a la titularidad o lo mantiene. Y reconocer que Alexander Domínguez cumplió. Hay que darle la razón. Compañero. Cumplió. Pero viene cumpliendo. Bueno, mejor que hay que darle las la pocas derecha. Que tuvo. No tuvo muchas. Se lo notó a mí en lo personal. Soy una persona que dice que a Hoyos lo único, el punto más débil que tiene son las salidas. De arriba. En los corners, en los centros. Alexander Domínguez tuvo 3 corners o 2 corners en contra. Y las 2 resolvió bien. Una sacó con los puños medio mordida para el costado y la otra saltó y la agarró fuera del área chica. Está cumpliendo Alexander. Está cumpliendo. Es como hablábamos el sábado pasado, no es para ponerle un 10 ni ponerlo figura del equipo, porque bueno, tampoco el jueves le patearon al arco como para decir tuvo un muy buen desempeño, pero yo lo noté muy seguro al salir también. Yo creo que hay algo que tiene en diferencia con Hoyos, de que Alexander Domínguez se adelanta mucho más para jugar. Vos lo ves jugar cuando Vélez sale del fondo en la puerta del área y Hoyos espera un poco más retrasado. Pero bueno, Jiménez. ¿Y Jiménez? ¿Qué pasó con Jiménez? Bueno, a ver, si nos remitimos a la versión oficial, lo único que tenemos es un comunicado del Departamento de Prensa de Vélez donde habla de una lesión, una molestia en el isquiotibial del muslo izquierdo. No di tiempo de recuperación, de cuánto demandaría ni demás. Si vamos a lo que es extraoficial, se habla que sería un desgarro. Yo lo vi y lo estaba hablando con un colega, que lo vimos de al lado, del sector prensa de al lado. Cuando pasó la jugada, dijimos, se desgarró el tonga. Bien. Si es una molestia, si la información oficial es así,
son 10 días, 15 días, por lo tanto estamos hablando de que no solo se pierde el partido del día lunes, sino que también se pierde el partido de Boca. Jugador importante está perdiendo Vélez. Si es un desgarro, ya estamos hablando de que podría estar para el partido con Banfield, porque recordemos que en el medio hay fecha FIFA, no hay fútbol el fin de semana del 16-17 de noviembre, con lo cual podría llegar a estar en el partido con Banfield, pero bueno, volvemos a lo que siempre decimos cuando hay un lesionado. Teniendo en cuenta cómo es Heinze, que le gusta que el jugador esté al 100%, ni siquiera al 99%, hay que ver si llega para ese momento. Es un jugador muy importante el Tonga Jiménez, que lo vimos el partido pasado, que es un jugador importante y titular, porque en la semana pasada hicimos algunas encuestas de cuál debería ser la fórmula que tiene que utilizar Heinze en tanto al problema que tiene en el medio de poner a Gastón Jiménez y a Gago juntos, o poner a Luis Abraham y en el medio decidirse por Gastón Jiménez o Gago. Bueno, en el partido contra Huracán se decidió por Gastón Jiménez, pero bueno, contemos que Gago estaba llegando todavía de una molestia. Yo creo que a Gago lo tuvo que poner porque no le quedó otra, por el hecho... En Heinze, en conferencia, una de las preguntas que hizo un colega era si lo tenía previsto de antemano el cambio de Gago, a lo que Heinze dijo que no, o sea, él no piensa... Él no empieza un partido pensando a qué jugador va a sacar, sino que lo que piensa es que los jugadores van a rendir. Los 11 que están en el campo van a rendir al 100% sin necesidad de sacarlo por mal rendimiento. Creo que la lesión de Jiménez, bueno, fue como un poco una sorpresa, no le quedó otra que hacer el ingreso y el cambio para que ingrese Gago, pero particularmente creo que Gago estaba en el banco como para decir, pues sabemos lo que es Gago, como con el nombre propio que él tiene, pero creo que lo quería guardar para el día lunes, para darle justamente un par de días más y que llegue al 100%. Al 100%. Con esto del cambio tan temprano, con el ingreso de Gago, ¿no se descarta una posibilidad de que el chileno juegue el lunes? No lo sé, pasa que como hablaba Lore hace unos minutos, son pocos días de recuperación, y más para un jugador como Fernando Gago, y si le querés sumar un poco más la molestia que tuvo hace poquito... no lo sé, es una posibilidad de que juegue Galdames y no juegue Gago, pero yo... Y también hay que ver qué es lo que pasa por la cabeza de Gago pensando para el próximo domingo. A ver. Es difícil. Hay que ponerse en el lugar de Gago, que es difícil jugar contra Boca siendo es una... Es volver un poco al momento en el que él firmó el contrato. Creo que el contrato que tiene Gago, que es al ser un contrato por productividad, lo libera de un montón de situaciones, sí, y de un montón de presiones. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa, si él va a querer jugar al 100% el próximo domingo o capaz no. Y creo que en un punto también podría hasta llegar a ser entendible si él prefiere no jugar. Y bueno, en ese caso capaz lo vemos de nuevo el lunes. Hay que ver qué es lo que pasa. En ese caso entraría la desafortunada lesión de Gastón Jiménez. Yo me imagino en este momento debe estar Heinze en la Villa Olímpica mirando videos, estudiando cómo juega Central Córdoba. Ya lo debe venir haciendo hace rato. Pero bueno, viendo a ver cómo arma el equipo para el día lunes. Y bueno... Hay un par de dudas para ir finalizando. De los Santos tenemos... Los Santos ya no contamos este año contamos con los Santos. Estamos hablando recién para pretemporada. Fabián Cubero está entrenando a la par de sus compañeros. Lo vimos incluso, varias fotos que pasan de la gente del departamento de prensa, que está entrenando sin ningún problema a la par de sus compañeros. La verdad que particularmente me gustaría mucho poder verlo a Fabián Cubero. Ya tiene fecha de despedida, ¿no? Tiene fecha del partido de despedida, el 29 de febrero del próximo año. Se retira lo que para mí es el último ídolo de Vélez, el que vimos todos. Totalmente. Hoy por hoy no hay o no se ve alguien que llegue a cumplir ese rol. Más allá de la cantidad de partidos, de la que sea histórico también por la cantidad de expulsiones, amonestaciones y demás. Creo que Vélez, un jugador como Fabián, es un tipo que tiene una presencia dentro y fuera de la cancha. Sin ir más lejos, el sábado pasado lo hablábamos con Nazareno Bazán, que dijo, yo me siento a hablar con Fabián como hablar con un amigo de toda la vida y me parece que está bueno. Me parece que se merece retirarse, como se dice habitualmente, por la puerta grande, aunque sea jugando unos minutos y esa ovación final y que se venga abajo el Amalfitani, creo que Cubero lo merece. Leímos muchos comentarios, se dieron esta semana en las redes a raíz de la fecha que tiene el partido de despedida, y mucha gente lo insulta.
Y yo a veces leía esos insultos y digo, ¿esta gente realmente lo habrá visto a Fabiano? O sea, ¿vio lo que dio Fabiano? O se quedan capaz con el último tiempo, que bueno, lamentablemente no fue tan bueno, porque también el cuerpo empieza a pasar factura. O sea, Fabián tiene 40 años, ahora en diciembre cumple 41, el cuerpo va pasando facturas, más allá de que es un jugador, un deportista de toda la vida, bueno, se lesionó. Me parece que se merece retirarse a lo grande, y repito, el día que ojalá lo podamos ver, ya sea el partido con Colón, hablando del próximo, no creo que sea con Boca, pero ya después del de Boca, estamos hablando del último partido local del año, es ante Colón, el primero de diciembre, que de paso, así como quien no quiere la cosa, no falten a la Amalfitani el primero de diciembre. No. Está confirmado que se juega el partido el domingo primero de diciembre, se viene una linda fiesta, se está organizando una linda fiesta, se cumplen 25 años de la obtención de la Intercontinental, así que me parece que ese día, qué mejor que tener la fiesta por el aniversario de los 25 años de la Copa y poder ver a Fabián Cubero en cancha y que se venga abajo el Amalfitani de aplauso social. Me parece que sería un marco ideal y bueno, y ya después esperar el próximo año su partido de despedida. Vamos a estar todos ahí. Vamos a estar todos, no puede faltar nadie. No puede faltar nadie. Hacerle el aguante a Fabián Cubero y a despedirlo de la mejor manera, porque es algo, como dijo Lore, que se lo merece. Por todo lo que yo estoy totalmente en desacuerdo de la gente que lo insulta a Fabián Cubero, pero bueno, hay de todo. Igual fueron los menos, también sí, hay que decirlo, fueron los menos, la mayoría de los comentarios eran positivos y bueno. Mucha tristeza, porque bueno, nada, es lo que decíamos cuando empezamos el comentario, es el último ídolo de Vélez. Bien, bueno. Lore, estamos a 15:30, un poquito más de media hora nos queda de programa. Tenemos un invitado hoy. Un invitado. ¿Me das también lugar de presentarlo? Bueno, nos está escuchando ya Adrián Peláez, es vicepresidente tercero de Vélez. La verdad es que, bueno, Adrián, en principio saludarte, agradecerte este tiempito para charlar con nosotros, con Rincón Fortinero, que tenemos varias preguntas ya en carpeta para hacerte. Hola, buenas tardes. Saludos muy grandes a todos ustedes y a toda la gente de ustedes que los escucha. Bueno, Adrián, la primera que te pregunto es, los que tenemos la suerte de caminar el polideportivo, el club, la Villa Olímpica, notamos una obra majestuosa, por decirlo así, que es la del campus, que tenemos entendido que está próximo a inaugurarse. Bueno, en cuestiones climáticas se retrasó un poco la inauguración. ¿Es así? Sí, tal cual. Teníamos la esperanza de hace unos 20 días poder inaugurarla, pero bueno, en la etapa final, donde es el tema del relleno del césped, que se rellena con arena y con caucho, justo nos está lloviendo toda la semana, 2-3 días, íbamos a inaugurarla hoy con el campeonato del campus nuevo, y lo decidimos antes de ayer suspenderlo una semana más, porque bueno, sabíamos que nos faltaban hacer un par de cosas, y si Dios quiere, el sábado que viene arrancamos con todo. Es una obra muy importante que estamos asumiendo desde esta gestión, porque creíamos que era una necesidad, y porque bueno, lamentablemente era un espacio que ya no daba para más desde el punto de vista que no había prácticamente pasto, era mucha tierra. Comenté varias veces esta semana en algunos reportajes que me hicieron que el año pasado casi 20, alrededor de 20 fines de semana no se pudieron jugar porque cuando llovía dejaba 4 o 5 días, no solamente no poder jugarlo los fines de semana, sino que los chicos no podían entrenar. Así que es un buen momento para agradecer a toda la gente del fútbol recreativo, a toda la gente del fútbol liga, tanto en la Metro C como en la Liga Buenos Aires, por el sacrificio que hicieron todo el año de ir a entrenar, sobre todo las dos ligas, al predio que tenemos en Ituzaingó. Y bueno, y si Dios quiere, ya la semana que viene estamos todos en casa de vuelta. Bueno, eso es muy bueno. Y retomando un poco, ¿no?, lo que vos decías, vemos que hicieron muchas obras, pero sí podríamos decir que esta es la más importante de su gestión. Sí, nosotros, gracias a la posibilidad que tuvimos de la venta de jugadores, esta comisión decidió darle al club, cuando digo del club, sacarlo del fútbol, ¿no?
sino darle al club la posibilidad de poder, desde el área de mantenimiento, el área de obras, abordar las necesidades que teníamos. En casi todas las disciplinas estuvimos haciendo cosas hace 2 años, que son cosas que, bueno, estábamos desde arreglo de techo, de arreglo de piso, de colocación de elementos, de colocación de luces, desde la creación de nuevos espacios como el Multifunción 2, donde eran las tumbas, los patios deportivos, donde estaban los juegos por debajo de la autopista. Bueno, se decidió hacer un esfuerzo, la verdad que en una situación de país que no acompañaba, pero bueno, como dijimos, tenemos la decisión y la convicción de poder hacer crecer en Vélez en todo sentido. Sí, no, el cambio es notorio, incluso a veces cuando se dan partidos que vienen peñas del interior del país, que por ahí, bueno, no tienen la oportunidad de recorrer habitualmente el polideportivo, se sorprenden al ver el avance que hay, de repente del último partido que ellos pudieron venir al siguiente, y es verdad, coincido ampliamente, sobre todo, bueno, con esto de que con las lluvias, como estaba ese sector, se inundaba, no se podía utilizar, y bueno, y el cambio que le va a dar, y que más allá de usarse para lo que es el fútbol, también se va a aplicar a otras actividades, ¿es verdad? Sí, exactamente, es un campus, que bueno, son canchas de fútbol, pero de repente en el mes de enero va a haber un campeonato internacional de béisbol, y se va a poder utilizar para todos aquellos eventos que el campo esté en, que con las condiciones que tiene el campo, que es un campo que está, por ejemplo, avalado la cancha de 11 por FIFA, fue avalado esta semana, así que tanto el fútbol femenino como en su momento, si podemos solucionar el tema de los vestuarios, que pasa a ser también una necesidad al corto plazo, van a poder jugar las inferiores, tenemos ganas de inaugurarlo con entrenamiento de la primera, así que tenemos un montón de ideas. Pero bueno, no solamente eso es el hecho de... Sí, perdón. Sí, no te escucho, Adrián. No, que no tiene que ver solamente con el tema de obras. Nuestro, la verdad es que de solucionar desde la planificación, desde la capacitación, nosotros queremos que Vélez, con la cantidad de disciplinas que tiene y actividades que tiene, tanto culturales como deportivas, Vélez tiene que ir creciendo en todo sentido, no porque no estaba a la altura, no, pues la verdad que Vélez es producto de toda una historia de más de 110 años, pero sí el hecho de ir acompañando con infraestructura que, sobre todo en el área de innovación, en el área de estadística, donde nos permite también, por ejemplo, el departamento médico. Sí, estamos abordando varios sectores, pero bueno, gracias al esfuerzo que están haciendo todos los socios, porque no es fácil hoy tener un gran caudal de socios como tiene el club, con respecto a los aranceles, el esfuerzo que hace la gente en la situación país de poder pagar, el esfuerzo de los sponsors y sobre todo de la gestión de la comisión directiva de trabajar en la implementación de todos estos recursos, ¿no? Bien, me habilitas a hacerte 2 preguntas. La primera te voy a hacer, tiene que ver con el tema del campus. Esta semana pude leer en redes de que se hablaba de que lo va a estar habilitado por FIFA. ¿Esto ya se vio? ¿Todavía no se presentó el proyecto para que pase? Sí, ya se vio el jueves. Ah, bien, o sea el jueves vinieron, ya está homologado por FIFA. Bien, y ponernos un poquito en tema, por ahí para los que no entendemos tanto qué tiene que ver que, esto, ¿no? Que esté homologado por FIFA. ¿Qué beneficios le da a Vélez? ¿Tiene que ver con un beneficio económico también? No, fundamentalmente que esto puede ser utilizado por cualquier campeonato de AFA. Las canchas tienen que estar habilitadas por AFA. Y a su vez, Vélez no tenía, al perder por el complejo acuático, que es realmente un espejo, el espejo acuático que tenemos, y las piletas, perdió de tener un campo de entrenamiento. Entonces, hoy al tener un campo de entrenamiento, es un estadio habilitado para cualquier campeonato de FIFA. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien, bueno, no sé si acá mis compañeros creo que tienen algunas preguntas para hacerte. Hola Adrián, Agustín Palacios te saluda. Hola Agustín, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Sabemos que el campus se va a llamar Victorio Spinetto.
¿Cómo se llegó a la decisión de ponerle ese nombre y qué otro nombre hubo en carpeta? Hay que respetar la historia y lo que lo hicieron grande a Vélez. Y Vittorio Spinetto no solamente fue el técnico campeón que tuvo Vélez en el ascenso, sino que fue un precursor de la formación, porque no solamente fue técnico, sino fue jugador de Vélez. Entonces creemos que respetar la historia de lo que le hicieron grande a Vélez no es un desafío, sino es una obligación. Y la realidad es que las canchas, estaba la cancha auxiliar, se llamaba Vittorio Spinetto, y como estaba utilizado el tema del campo y la pileta, decidimos continuar con ese legado. No hubo otros nombres. Se decidió al primer momento porque la placa estaba en la pileta, lo que era la cancha auxiliar, y fue unánime de toda la comisión directiva, ¿no? Así que no hubo otras posibilidades. Se tomó desde el primer momento eso y fue aceptada en forma unánime. Bien, Adrián, ¿cómo estás? Acá Axel Martínez te saluda. Ángel, ¿cómo te va? Recién lo que estabas hablando un poco de que el campo va a estar habilitado para cualquier tipo de torneo AFA. ¿Ustedes analizan la posibilidad de que el fútbol femenino también pueda jugar ahí? Sí, está analizado, por supuesto. Está analizado. El único inconveniente que podemos llegar a tener es el tema de volver a repetir, estamos desde tantas actividades. Imagínate que los fines de semana, y más, hoy a la mañana, era impresionante la gente que había. Se calcula alrededor entre 10.000 y 12.000 personas que todos los fines de semana, entre socios y visitantes que vienen a competir, está lleno el polideportivo. Y tenemos hay un tema con los vestuarios, pero por ejemplo está planificado el tema de los entrenamientos y que el fútbol femenino juegue, como lo hizo históricamente siempre antes de que apareciera la Villa Olímpica, así que donde entrenaba el fútbol profesional. Pero estamos analizando varias propuestas, sobre todo para poder ver cómo podemos solucionar ese tema. Hay espacios que ya pueden estar predeterminados, pero también hay un montón de otras prioridades y uno tiene que ir analizando cuáles son esas prioridades para poder planificar y poder empezar a trabajar. Bien, Adrián, sí, realmente te escuchaba, ¿no?, que hablabas de cuando Vélez entrenaba en ese sector donde hoy está la pileta, y los que tenemos un poco más de años, que es mi caso, hemos visto esos entrenamientos, y la verdad que era muy lindo porque la gente estaba cerca de sus ídolos. Que bueno, sí, con esto del campus se va a poder recuperar en un punto. Sí, imagínense que antes, cuando no estaba la Villa Olímpica, todas las divisiones inferiores entrenaban. Donde hoy la pista de hockey, la cancha de hockey, había tres canchas, lo que es la cancha, bueno, la cancha 1, que es la que está homologada por FIFA, que sería la cancha 2, y lo que era, donde hoy está la pileta, que era la cancha principal. Bien, ahí se jugaba, ahí estaban todas las inferiores de Vélez. Recién Axel te preguntaba respecto a la posibilidad de que juegue el fútbol femenino en este sector, y bueno, es imposible no preguntar, en este momento están jugando, están empatando 1-1 con Cañuelas, es imposible no dejar de preguntarte qué opinión tenés respecto a esta actividad tan nueva y que realmente nos sorprendió a todos. Estamos orgullosos de poder haber armado lo que es el fútbol femenino, la incorporación del fútbol femenino. Está bien que la AFA nos obligaba a partir de este año a tenerlo en forma obligatoria para poder competir con competencias extranjeras e internacionales, perdón. Pero nosotros venimos trabajando ya hace 2 años con Jorge Dinetti a cargo de fútbol recreativo y formativo en lo que sería el fútbol mixto y el fútbol femenino. Hoy uno lo mira y es un trabajo que llevó 2 años. 2 años, gracias a un montón de esfuerzo, porque no es fácil la planificación, y después el lugar que fue ocupando, ¿no? Fue ocupando un lugar de, primero, de asombro, porque con el club no lo tenía, pero hoy está totalmente consolidado, y ya si Dios quiere el año que viene, ya con la reserva y las inferiores, para darle como corresponde, las mismas
los mismos tratos que tiene el fútbol amateur. Así que forma parte del proyecto de trabajo, así que más que un desafío es una realidad. Y agarrando un poco lo que estabas diciendo vos, de que es un trabajo de 2 años, y bueno, recién que nombraste a Jorge Dinetti, ¿sienten ustedes que el gran presente que tiene hoy el fútbol femenino se debe un poco al... ¿lo toman ustedes como un premio al esfuerzo de estos 2 años? Uno cuando se incorpora en la gestión, la ilusión que uno tiene de concretar sueños y transformarlos en realidades. Nosotros tenemos un master plan, la cabeza de todo este proyecto es Sergio Rapizarra y nos da la total libertad, pero eso también el trabajo en equipo. Nosotros estamos convencidos de que todo proyecto tiene que estar acompañado por un equipo de trabajo. Y en nuestras conformaciones de equipo, el hecho de fútbol femenino, la creación de nuevas disciplinas, la conformación de las áreas metodológicas, las áreas de estadística, de evaluación, las áreas de ciencias médicas aplicadas al deporte, forman un todo para poder darle, no solamente a los deportistas y a los socios, sino también a los profesionales que trabajan en el club, dar la mayor cantidad de herramientas para que Vélez cada día sea mejor y esté más grande. Sea más grande desde todo ese punto de vista, porque hoy, antes, con muy pocos recursos uno podía hacer un montón de cosas, pero hoy la innovación, el desarrollo de un montón de cosas nuevas suman para poder concretar y triunfos o lograr objetivos. Nos planteamos objetivos, vamos atrás de ellos, pero siempre teniendo en cuenta de que Vélez es un club de todos. Nosotros sabemos que nos toca estos 3 años de gestión, nos queda 1 año más, pero sobre todo dejar un legado para que los que vuelvan, los que continúen, tengan ya más herramientas como nos ha pasado a nosotros. Nosotros no hubiéramos hecho lo que hicimos si los que estuvieron antecesores nuestros no hubieran hecho lo que hicieron. Así que es así, es la vida de un club social como es Vélez Arfield. Bien, Adrián, hablando, bueno, justamente vos comentás que les queda 1 año de gestión. Hace unos programas atrás tuvimos la posibilidad de hablar con Rodrigo Rapizarda y le preguntábamos lo mismo que te voy a consultar a vos. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes de esta gestión, teniendo en cuenta que les queda 1 año y que imagino van a apostar a una reelección? El balance día a día es seguir trabajando. Queda 1 año, queda mucho. Personalmente, mi visión sobre la política, es decir, hay que dedicarle tiempo para poder continuar con la gestión, con idea, pero también Vélez es un club de todos y todavía queda bastante tiempo. Nosotros vamos todos los días con la ilusión de poder dar un paso adelante, porque no todos son flores. Crear un campus nos llevó 4 meses aproximadamente de negociaciones y 9 meses de concretar, ¿no? Hoy vemos el fruto de todo este trabajo, pero no es de un día para el otro. Entonces, ponerse de acuerdo, planificar, pero siempre en un ámbito de discusión democrática, donde cada uno pone su idea y después todos encolumnarnos para saber qué es lo mejor para el club. Porque no hay que olvidarse que el sol de todo esto es Vélez. Y hay que ponerlo por encima de todo. Vélez está ante todo, absolutamente ante todo. Entonces ya va a haber tiempo para ir planificando qué se va a hacer el año que viene, para conformar las listas. No es fácil ser directivo de un club, porque, como digo siempre, uno le quita tiempo a la familia, a su trabajo y tiempo a uno, ¿sí? Pero bueno, la pasión y la vocación por querer de diferentes ideas poder lograr y plasmarla en algo tan querido apasionadamente como es la camiseta que uno ama, a partir primero que es un desafío, pero después también uno lo hace con orgullo, y si uno lo puede hacer, eso es lo que hace ser a Vélez lo que es hoy, no un club grande sino un club con una grandeza increíble, porque no pensemos que Vélez solamente es deporte o es fútbol, sino que tiene la responsabilidad educativa
y en la formación de personas y la congregación de familias, y eso forma parte de los valores que de Vélez, que hay que llevarlo día a día como un estandarte, no como una bandera. Bueno, sabés que vos decís la palabra valores, y en los últimos programas tuvimos la oportunidad de hablar con distintos deportistas, tanto jugadores del masculino, con jugadoras del femenino, con otros dirigentes, y un denominador común es esto de lo que le inculcan desde el club a nivel valores. Y la verdad que me pareció positivo, algo para rescatar, ¿no? De que más allá de obtener logros a nivel deportivo, también se los forme como persona a todos los deportistas, sean de élite o amateurs. Estamos convencidos que si somos mejores personas vamos a ser un club cada día más grande. Nosotros formamos personas antes que deportistas. Y dentro de esas personas, los legados que han dejado los fundadores del club y lo que hicieron grande a Vélez, eso hay que ponerlo por encima de todo, porque un club es un club social, sin fines de lucro, y ver cómo se fundó hoy. Hoy hay una buena posibilidad en la noche en los museos para ver cómo fue toda la evolución. Ayer con el presidente estábamos viendo todo el armado de la estructura de la noche de los museos, y por ejemplo, se va a contar la historia del club. Es emocionante leer cómo fue evolucionando, cómo se fue reinventando el club. Desde el momento de cuando se hizo la cancha, cuando se hizo la pileta olímpica, cuando hubo la decisión estratégica de incorporar todo el nivel educativo, cómo se llevó al campeonato en el 93, cómo después la Copa Libertadores y así sucesivamente. Vélez no es producto de la casualidad, es producto de la causalidad. Y eso, el que practica todos los días, los chicos que van de los 3 años al colegio o de los 4 años, empiezan a hacer actividad deportiva, tienen que saber dónde están. Tienen que saber cuáles son los valores con que se fundaron el club. Estamos trabajando en eso desde el departamento de psicología, el departamento deportivo, con las reuniones de capitanes, que son los que tienen que transmitir el legado. Porque Vélez no es solamente ponerse la camiseta, sino que tiene que ser una forma de ser, una forma de comportarse, y eso hay que transmitirlo, porque eso forma parte de la grandeza que tiene el club. Así que eso es un trabajo que estamos haciéndolo, crear ese sentido de pertenencia único, que me imagino que lo tienen todos los clubes, pero cada club tiene su forma, su vida y su historia, y eso hay que ponerlo por encima de todo. Bien, si vos notás lo que vos hablás, ¿no? Del sentido de pertenencia, cuando hablábamos con otros dirigentes o con otros jugadores que han pasado por el club y han pasado por demás equipos, rescatan que Vélez es los que más te marca como persona, y bueno, sobre todo me agarro de la frase que dijiste, que ustedes forman personas antes que deportistas, y me parece algo muy, muy bueno, y se nota y se refleja en cada uno de los jugadores que pasaron por el club o de los técnicos. Sí, tal cual. Ese es el legado, como te decía antes. Es el legado que tiene que ir transmitiéndose de generación en generación, con respeto, y sobre todo con mucha mística, ¿no? Con mucha filosofía. Y es un legado cultural eso. Así que, y tiene que ser pasado de comisión en comisión, porque de eso no hay que apartarse, porque eso es lo que lo hizo a Vélez lo que es hoy. Así que vamos en camino de eso. Está muy bien, y la verdad que coincidimos, y bueno, como decíamos recién, ¿no? Es algo que ese trabajo se nota, porque es algo que destacan todos los deportistas. Bueno, Adrián, la verdad te agradecemos por tu tiempo, realmente hacemos extensivo, estamos hablando con vos, la felicitación para toda la comisión directiva, porque las obras se ven, el cambio se ve, y bueno, esperamos que siga así y que cada vez Vélez llegue a lo más alto posible. Eso es el sueño de todos. Como le dije, todos los días tratar de dar un paso. No es fácil, pero no es imposible. Y todo aquel socio o hincha de Vélez que tenga la necesidad de contar ideas, esto lo hacemos entre todos. Esto no puede depender solamente de una comisión directiva o de un presidente que es el líder
de todo este proyecto que en estos 3 años, sino que dependemos de todos los socios y somos un club totalmente de puertas abiertas. Así que esperamos a todos aquellos que tengan inquietud o que tengan una pregunta, que siempre estamos a disposición para poder resolverla. Yo les agradezco la oportunidad de, en este tiempo, de poder contar un poco de lo que estamos haciendo, pero sobre todo no olvidarse que Vélez está por encima de todo y de todos. Así que ya va a haber tiempo para la parte política más adelante. Ahora pensemos en tratar de que Vélez esté en donde tiene que estar, lo más alto que se pueda. Bueno, Adrián, muchas gracias por tu tiempo y vamos a estar comunicándonos más adelante seguramente. No, gracias a ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias. Un beso grande y saludo a toda la audiencia. Gracias, Adrián. Bueno, está ahí Adrián Peláez, vicepresidente tercero, y me parece que, una nota bastante linda, donde dejó muchas frases. Como decíamos recién, la obra del campus, que creo que es la obra más importante de esta gestión. Pero para cerrar, invitar esta noche a todos a que se acerquen al club, a la Noche de los Museos, a partir de las 21 horas. Es un recorrido muy lindo, no se lo pierdan, de 21 a 3. Y de paso, si querés comprarte algo en la tienda del Polideportivo, 10% de descuento, si te querés llevar algún recuerdito, algún souvenir, hay que aprovecharlo. Bien, bueno, nos quedan 5 minutos de programa, aunque es un poquito menos, y no quiero dejar de pasar por alto que nos queda, reserva, inferiores, y bueno, el fútbol femenino que está jugando en este momento contra Cañuelas. Ya van de venir más o menos 15 minutos del segundo tiempo. Vélez empata 1-1. El gol de Vélez fue de Anabela Luque de tiro libre, como ya nos tiene acostumbrados la número 2 de Vélez, que tiene una pegada impresionante. ¿Qué tenemos de reserva? ¿Jugó Vélez con Central Córdoba? Bien, reserva jugó de visitante contra Central Córdoba de Santiago del Estero, mismo resultado que contra Huracán en la semana pasada, 4-3, pero esta vez el local fue el que ganó Santiago del Estero. Un Vélez que no se notó una idea clara de juego, muchos problemas defensivos, no hubo algo concreto. Si bien se marcaron 3 goles, no se llegó a marcar una idea de juego. Los goles de Vélez los marcaron Emiliano Bogado, y hizo 2 goles, y Felipe Dilena, que lo estuvimos viendo con la primera en algunos amistosos a principio de año. Golpe duro para el equipo de Morici, que enfrenta la semana que viene a Boca. Yo creo que se está notando un poco la ausencia de Matías Borgogno en el arco, y sobre todo también de Miguel Brizuela, que no estuvo para este partido porque estuvo convocado para el partido con Huracán, que bueno, después se lo terminó bajando porque, bueno, Heinz había anotado 21 nombres, que terminaron entrando 18. Pero bueno, golpe duro, como decís vos, para la reserva, que venía de recuperarse de caídas ante Defensa y Justicia, ante Independiente, y parecía, bueno, que iba a levantar un poco más el vuelo, porque es una reserva que tiene un nivel altísimo, y el torneo pasado lo vimos, y bueno, quizás no se le están dando los resultados que se merece, pero bueno, hay que seguir apuntando y hay que seguir intentando sumar puntos. ¿Inferiores? Bueno, inferiores, estamos en la parte final de lo que es el torneo, previo a la clasificación. Anteúltima fecha, que la próxima fecha, la de hoy, fue contra Aldo Civi. Cuarta, quinta y sexta jugaron acá en la Villa Olímpica. Séptima, octava y novena jugaron en Mar del Plata. Y queda la última fecha contra Atlético Tucumán. La cuarta ganó 4-0 con doblete de Tobías Zárate, gol de Ian Razo y uno de Santiago Coronel, y con esta victoria clasificó a la semifinal de la Superliga Juvenil. La quinta ganó 4-1 con goles de Fernández, Mateo Pellegrino, Rebecci y Abruzzese, que quedó cerca de la clasificación, perdió Independiente, entonces eso facilitó que Vélez quede segundo y está cerca de la clasificación, dependiendo del resultado de la fecha que viene. Lo que es sexta ya está clasificada, terminó el partido hace un rato, venía ganando 2-0 con un doblete de Gonzalo Castiñera,
Y terminó 3-2 el partido, hizo Abel Osorio el tercer gol. Y bueno, la sexta ya venía clasificada, hace 2-3 fechas ya había clasificado. Lo que es séptima, ganó 1-0 con gol de Máximo Perrone. Y quedó al límite de la clasificación dependiendo del resto de los resultados de los otros partidos, que podrían darle o la clasificación hoy mismo o mismo la semana que viene, post partido con Atlético Tucumán. Octava, ganaba 1-0. Ya octava era la única categoría que no tenía chance de matemática de la clasificación. En el segundo tiempo jugó muy mal la octava, dieron vuelta al partido Aldo Civi y salió perdiendo. Y por último, la novena, con gol de Maximiliano Mamani, doblete M, Jamín Bosch y uno de Raúl Cabral, ganó 4-0, perdón, y quedó a 2 puntos de la clasificación. Perfecto. Las inferiores es algo que Vélez que se tiene que nutrir siempre y bueno, siempre da resultados extraordinarios. Hay que esperar la última fecha con Atlético Tucumán para tener números finales, pero bueno, nosotros nos vamos despidiendo y esperamos una buena victoria, el traernos una victoria, no sé si buena, pero una victoria, como sea el lunes de Santiago del Estero, para empezar a pensar y no caerse de las posiciones de arriba, que no es algo que nos ilusiona a todos, por más que estemos o no, vernos arriba es algo que nos ilusiona a nosotros. Nos vamos a ver el próximo sábado, como siempre, de 3 a 4 por Radio Capital. Gracias equipo, gracias a Fer de estar del otro lado haciendo con las manos mágicas malabares para que esto salga bien, como siempre. Así que nada, nosotros nos vemos el próximo sábado y a ganar el lunes.